ahora vamos a conversar con el señor John Hannan, quien es un especialista o un experto en los temas de ecoturismo, aviturismo y todos los temas que tienen que ver con la biodiversidad. Él además es un conocedor de nuestro país y es uno de los conferencistas invitados en el Festival Internacional de Aves. Me gustaría, John, comenzar hablando, porque lo escuché en su presentación, hablando de lo que se tiene que hacer en un país para verdaderamente poder desarrollar el segmento turístico del aviturismo. Vi que tiene experiencia en nuestra región y me gustaría que le comentara un poco a nuestra audiencia sobre este tema. Claro, claro que sí. En el más básico, los clientes que van a hacer viajes de ecoturismo, aviturismo, ellos quieren cuatro cosas. Seguridad, que ellos saben que el país es seguro, y en esa manera en Nicaragua es muy buen, bueno, para eso el gobierno de Estados Unidos dice en su website que Nicaragua es el más seguro país de América Central. También ellos les gustan a saber que hay muchas aves, muchos multicultural, una experiencia en que ellos pueden venir a Granada, a León, las ciudades coloniales, para ver la historia, pero también puede ver especies de aves migratorias, endémicas, y aquí en Nicaragua, como hay casi 800 especies de aves, es buenísimo. Y también que hay guías, guías que tienen entrenamiento, y especialmente es buenísimo si ellos son... idioma. Exacto, bilingual. Es bien importante, y inglés probablemente es lo mejor idioma para ellos aprender, porque también ustedes tienen muchos canadienses que quieren venir. Y yo sé que... hay canadienses que vienen solamente para vacaciones, hay otros para ayudar como voluntarios en desarrollo comunitario. Y en Europa mucha gente habla inglés también, entonces si tiene español y inglés, ese va a ser fantástico. Ustedes tienen un área allá en Chinandega, en el Golfo de Fonseca, que es importante de toda la región de América Central. Sí, ¿por qué es importante? Porque hay, es un área donde todas las aves del costo, se llaman en inglés shorebirds, vienen, y en enero, febrero, ustedes tienen más de 40,000 aves que están comiendo allá y usando las manglas para dormir. Y si podemos trabajar juntos con los dueños de fincas de camarones allá, y ellos están trabajando, y naturalmente ellos tienen que ser una economía para gente a comer, pero podemos hacer un festivales para turismo, podemos tener... Mire qué importante lo que nos está diciendo, porque bueno, como no conocemos mucho en el país sobre esta actividad, y tampoco sobre el potencial que tiene Nicaragua, la riqueza, por el hecho de que en el Golfo de Fonseca exista un potencial así tan grande para el aviturismo, pues no es como muy conocido, ¿no? Y pues nos da herramientas, nos da insumos para darle un valor agregado a esa zona en materia de turismo. Exacto. Porque hasta hoy ha sido más que todo lo cultural por León, las tradiciones, un poco playa, surf, porque también hay surf en Chinandega, pero el tema aventura por los volcanes, pero el tema del ecoturismo y el aviturismo no se ha desarrollado mucho en esa zona. Y la potencia es grande, porque ya el turista de aviturismo, hay un porcentaje que ellos van a cada país para tener su lista de aves. Oh, yo vi el guardabarranco en Nicaragua, yo vi el chocallero en Nicaragua, pero ahora yo voy a Costa Rica. Pero también hay gente que dice, me gusta ir a Nicaragua cada año porque hay un lugar allá, debe ser
tal vez es la laguna aquí en Granada, tal vez en Matagal. Y me gusta la segunda semana de enero cuando tiene nieve en Toronto o Nueva York. Yo quiero ir allá. Bien, Johnny, ya para ir terminando la entrevista, me gustaría que nos comentara cuál ha sido la clave para que Belice, Guatemala, Costa Rica y ahora últimamente Honduras estén teniendo los resultados que están teniendo exitosos en materia del desarrollo del aviturismo. Bueno, yo pienso el factor clave es cuando tenemos alianzas del sector privado con ONG y ellos pueden ir al gobierno y decir, tenemos ese plan es sostenible, tiene beneficios para las comunidades, para la economía nacional y para el medio ambiente. Entonces no hay oposición de ninguna persona. Los dueños de fábricas, de los ganaderos, los pescadores, pueden participar porque hay beneficio, porque la mercado va a ser sostenible, pero también el medio ambiente que todos necesitan en el fin va a ser protegida. Y si tenemos los que ya tienen como la reserva privada, hoteles, también ellos tienen su café de sombra, uh-huh, cacao, productos así. Podemos apoyar ellos y los turistas van a llegar a sus fincas, uh-huh, y ver cómo es, qué bien condición el medio ambiente está. Ellos van a pagar y van a pagar un poco más para este puede continuar. Y en esa manera va a ser más empleo para las comunidades que están al lado de los bosques, uh-huh, y todos pueden participar. Y por eso yo pienso que el gobierno va a ser muy positivo porque este es un negocio que es bueno para todos, uh-huh, en Nicaragua. Bien, muchas gracias, John, por compartir con nosotros sus experiencias y también, como ven, un gran reto para todos nosotros, ¿verdad? Las organizaciones empresariales, el sector privado. Buscar esas alianzas importantes con organismos internacionales, organizaciones internacionales que se especializan en temas de conservación, de ecoturismo, para poder presentar ese plan a nuestro gobierno y poder entonces desarrollar este segmento tan importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.